Un saludo en el nombre de nuestro Señor. Hoy estoy muy pero muy muy feliz porque tengo aquí conmigo. Ya la vieron ustedes en esa toma primera. Ya la vieron a alguien que ya conocemos mucho aquí en el WTN, ¿verdad? Amiga muy querida mía, hermana en Cristo y alguien que reveras, El Señor nos ha unido de una manera muy linda y es bueno. Ya la conocen, pero voy a decir para si usted nunca ha estado con ella, Patricia Weinberg de Zapatero. Hola, Mi querida Patricia, no me levanto a darte un abrazo porque ya nos pusieron cables. Sí, estamos sí, cableados. Estamos, estamos atados. Ajá. Qué bueno, Patricia, tenerte nuevamente aquí en tu programa, Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias, Pepe. Gracias por invitarme y gracias por tanto cariño. Ajá. Realmente, acá estoy en casa. Le voy a hacer una pregunta. ¿De qué nacionalidad es Patricia? Por si usted no se ha dado cuenta. No, ya no tengo las banderitas. ¿Se acuerdan que antes yo ponía Ay. aquí una banderita para que la gente se enterara de qué país era? Ya no, porque ahora el set es mucho más moderno. No quiero decir que las banderas sean anticuadas, pero <laughs> esto se usa mucho ahora. Pero ya capta usted de qué nacionalidad es. No es mexicana, no es cubana, no más es colombiana, o más o menos. colombiana cubana, más o menos. no es <laughs> venezolana, pero ya, ya entré a Sudamérica. ¡Argentina! Ahí está, ¡Ah! ahí está, porteña. <laughs> ah, y va porteña. Porteña, bien de Buenos Aires. Oye, porteño, la gente de porteña es muy del tango, ¿verdad? Es, es gente sí. muy 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 alegre. Bueno, el tango alegre. Somos más así de, de, de llorar todo el día, Pepe. Oye, pero los tangos son una tragedia, ¿verdad? Siempre. ¿Hay algún tragedia? tango alegre? ¿Algún, tengo, ¿Algún tango que tenga alguna, alguna.? Bueno, a lo mejor las milongas que, que cambia el ritmo, entonces señor, es como que ya. Claro, ya no es. Eh, de, de, están siempre puestas dentro del género tanguero, pero digamos que la milonga ya te predispone diferente. Ajá. Pero el tango, siempre hay un abandonado, siempre hay uno que se murió, que lo dejó, que se va, que no vino. Y casi siempre. Es, ¿Él ¿Es el abandonado o ellas la abandonada? es no la cantidad de abandonados que hay. Sí. Uf, tremendo. ¿Más abandonados que abandonadas? Sí, al menos la gran mayoría. Yo no sé si era porque lo cantaban más los hombres que las mujeres, pero... Ah, y ahora me acuerdo un canto mexicano que cantaba Pedro Infante. <laughs> Y qué voy a hacer si yo soy el abandonado. Es que no somos argentinos. Ah, <laughs> tenemos un canto mexicano del abandonado. Sí, sí, sí. Ajá. Argentinos hay un montón. Ajá. Y además eh, los porteños están, están pegados al puerto, ¿no? Eso es sea, la gente claro, del puerto de claro. Buenos Aires. Ese, exactamente. Los de Capital Federal, del distrito Ajá. federal, la capital de Argentina, Ajá. se denominan también porteños, nos llamamos porteños Ajá. realmente. Ajá. O bueno, sea... tú sabes, lo sabes perfectamente bien que yo tengo tres nietos argentinos. Sí. Tengo dos varoncitos que viven en Ushuaia. Eso sí es que es el fin del mundo, como ya, decía ya, ya, el papa... lo dijiste. Yo, yo le iba <laughs> a decir que busque, dígame, ¿dónde está Ushuaia? ¿Sabe usted dónde está Ushuaia? Te cuento una anécdota. Creo que fue en el primero o segundo programa. Yo tomaba llamadas telefónicas y de repente entra una llamada y me llama un argentino. No Pepe, qué gusto verlo. Estamos viéndolo desde Argentina. Estamos aquí desde Ushuaia y le mando muchos saludos. Yo no tenía ni idea dónde estaba Ushuaia. Le dije muchas gracias, che, y corté, pero ya no quise seguir. Cuando terminé el programa fui a buscar en un mapa. No tenía idea. Es la ciudad más austral de todo el mundo. Sí, sí, sí. Es Porque la de última. los continentes, América es el que va más sí, sí, hacia sí. el sur pegada a la Antártida, sí, y ahí sí. está Ushuaia. Sí, sí, es la ciudad más, más austral. Es en la que una calle caminan los, pingü los pingüinos una... por ahí, ¿verdad? Y todo claro, eso, sí. es una isla, la isla de Tierra del Fuego, pero la ciudad argentina más, más. ¿Has más. estado tú en Ushuaia? No. Estuve muy cerquita porque la familia de mi marido es de Río Gallegos. No es que sea muy... También, de también allí. es muy sureño, Río Gallegos. Bueno, es la parte más austral de lo que es continente, ¿no? Ah, que sí. Que el continente, porque oh. ya Ushuaia está dentro de la isla, la de, de Tierra del Fuego. Así que... Eh, tengo dos nietos allá en Ushuaia, pero tengo una nieta que esa está en Buenos Aires. Oh, bueno, ya, Así ya, que ya viene me Con al eso norte. todavía nos une más la amistad. Exacto, Ajá. exactamente. Patricia, qué bueno. qué bueno tenerte nuevamente. Hace, creo, fue un par de años o algo por el estilo. Sí, por lo menos más de un año. Que tuve la <laughs> fortuna de tenerte por primera vez, esta es la segunda vez de las que vendrán más adelante, de tenerte aquí en nuestra fe. Cuéntame un poquito de Patricia, para que la gente te conozca simplemente ya. Es Argentina, entonces ya sé que está todo el mundo feliz. Pero cuéntame. Bueno, soy una argentina eh, expatriada, como digo yo, ¿no? Que vivo en Miami, eh, no expatriada por ningún motivo malo, sino ah, por estabas, decisión. Ya me estabas espantando. Por Eso de, no lo conocía yo. De, de expatriate, <laughs> te quiero decir que fuera de Argentina, no vivo allí hace ya 17 años casi. Este, vivimos en Miami por eh, Adrián llegó allí por trabajo. Y bueno, Adrián hace, es mi es marido. Su marido. Adrián, este... te mando un saludo muy fuerte sí. para que también lo sepan: es diácono en la Iglesia Exacto. Católica Apostólica Romana. Es uh -huh. diácono permanente. Y bueno, estoy casada con él hace casi 30 años. Uh -huh. Y mm, tenemos dos hermosos hijos: uh -huh. Clarita, que tiene 28 años, uh -huh. y Esteban, que tiene 21 años. Y todos vivimos ahora en Miami, o sea que está el nido completo, completo. Habíamos tenido nido vacío y volvieron, volvió Clara de Boston. A seguir su Ah, porque estaban estudiando y, y ahora han vuelto a casa. Claro, Esteban nunca se fue, siempre estudió en Miami eh, eh, Business en la FIU, Ajá. pero Clarice ha ido a estudiar eh, en Boston University. Oiga, pero es raro para los chicos, sobre todo los chicos americanos, que queden en casa, ¿verdad? Sí, pero bueno. Porque casi siempre cuando vienen a la universidad aprovechan para irse. Para irse, sí, pero fíjate que toda la camada que terminaron el high school en el Colegio Inmaculata La Sal de, de Miami, todo ese grupo se quedó en Miami estudiando. Mm. Se quedaron y, y fueron a distintas universidades, pero siguen siendo los mismos amigos desde segundo grado. Fueron pasando los colegios, Ajá. el high school y ahora las universidades los unen también. Así que es un fenómeno extraño, porque en la época de Clara lo raro era quedarse. Claro. Lo raro era quedarse, había que irse. Entonces bueno. Entonces ahora los tienes nuevamente. Todos, los... todos, todos claro. Aparte, aparte de que no, no queda en la familia, porque yo conocí también a una colección de animales caseros que, que habitan en tu casa. Oh, sí, sí, somos muy, muy, muy Arca de Noé. <laughs> Tenemos tres gatos internos, como digo yo, Este, un perro. Y hay cuatro más en el jardín, gatos, que no entran, pero bueno, pero nos que son, encantan. Son, son miembros de la comunidad. Son miembros de la comunidad, son miembros de la familia. Algunos tienen un problema de identidad, se piensan que son humanos, y es un problema <laughs> estar poniéndole límites porque no entienden, pero bueno. Aparte este... tienes algunas ardillas que ya he visto que corren ah, por ahí. Sí, ardillas, pavos reales, todo lo que hay en Palmetto Bay, que es donde vivo, ahí está. Ah, <laughs> ajá. Así que bueno, ahí estamos felices y, y muy ya instaladísimos. Ajá. Y trabajando mucho dentro de lo que es la comunidad de la arquidiócesis de, de, Miami. de Miami. ¿no? Eh, bueno, eh, tener un esposo diácono permanente es un desafío grande, por eh, primero por todo lo que implica la formación que tuvo que recibir. Entonces, por muchos años eh, fue alguien que, que estaba un poquito ausente debido Ajá. a que los fines de semana se tenía que ir al seminario. Claro de viernes a domingo. O, eh, una vez a la semana por lo menos tenía la noche clase. Ah, y... espérame, espérame, de viernes a domingo tenía que estar interno en el seminario. Claro, una vez al mes ah. ellos acuden al seminario mayor sí, sí. Eh, que, que queda en Palm Beach, en el, el seminario mayor del arquidiócesis Al norte de Miami, claro. Al norte de Miami y mm, allí pasan de viernes a domingo tomando clases y son muy intensivas uh -huh. porque es para aprovechar el tiempo que están allí internos uh -huh. y además un poquito compartiendo la comunidad también que me imagino que van haciendo uh -huh. cada camada, ¿no? que cada camada de uh -huh. seminaristas. Uh -huh. Y después tenía que ir todos los sábados, desde muy temprano a la mañana hasta por lo menos el mediodía uh -huh. y este, todos los miércoles. Uh -huh. Y el resto del tiempo, bueno, vos sabes muy bien, Pepe, que un diácono permanente no trabaja de diácono, uh -huh. sino que la diaconía, que es servicio, es servicio. lo tiene que hacer. Tienen que tener un, un, un trabajo ah, secular para mantener a Patricia para, para, y a claro. los gatos. Y en fin. Exacto, Ajá. y que Patricia pueda seguir dando clases de Biblia en todas las parroquias, <laughs> porque la verdad que Pero es una bendición. Algo que es interesante que la gente quizás no sabe, cuando un hombre siente el llamado del Señor, porque sí. tiene que ser un llamado del Señor al diaconado, tiene la esposa uh -huh. que primero participar en, también sí. en, unos, en unos cursos y dar su consentimiento. Hasta último momento. Porque si no, no hay diaconado. No, si una esposa ahí. dice, no, no, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero que él pierda, no que pierda, que él invierta tanto tiempo allá, así que uh -huh. yo no estoy de acuerdo, ahí mismo terminó. Sí, sí, uh -huh. inclusive hasta último momento, ¿no? Hasta el momento de la ordenación, porque bueno, eh, es verdad que como dice siempre él y lo explica. Eh, la primera vocación que tuvo fue al matrimonio. Claro. Por ende, el primer compromiso, la primera alianza, la primera promesa que hizo ante Dios fue conmigo. Entonces, eh, si en cualquier circunstancia eso se puede haber alterado eh, por, por incorporar este nuevo sacramento que es el orden sagrado en primer grado, uh -huh. eh, la esposa tiene a lo mejor... Eh, yo creo que hasta la obligación, ¿no? porque uno uh -huh. cuando uno se olvida que el matrimonio también es una promesa de dos, uh -huh. eh, uno le suministra al otro el sacramento y recibe el sacramento del otro, y la promesa la hacen los dos. Lo que pasa es que hoy día no se le da tanto valor a las promesas, entonces es como que decimos las cosas sin pensar. Yo voy a usar pero... una palabra más, uh, más fuerte, sacramento. Claro, es una promesa. Es una promesa que, Pero que, el que es un sacramento, algo claro, santo, sacro, claro, oh, sacro que hacemos el hombre y la mujer delante de Dios. El sacerdote es el único de los siete sacramentos que no lo imparte ah. directamente, sino él después es el testigo Exacto. y lo bendice ya en el nombre de la iglesia. Pero tiene que haber ese consentimiento del hombre y la mujer para que haya este sacramento. Exacto. Uh -huh. Exactamente, y yo creo que, que el compromiso eh, que no importa la cantidad de años que vayan pasando es, es diario, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que cuando vos estás muy eh, muy encarnando lo que significa en el día a día el sacramento matrimonial uh -huh. y vos ves que hay algo que lo puede poner en peligro o en riesgo o que puede perturbar, yo creo que es un buen derecho el que le dieron a la mujer, porque viste que a veces uno no ve lo que el otro ve. Y cuando hay un matrimonio bien constituido y hay diálogo y hay comunicación, poder decirle al otro, mira, la verdad que esto nos está afectando. Se te está pasando la rosca, chicos Claro, entonces qué lindo porque te une más también como matrimonio el sacramento del diaconado, inclusive en el ministerio, una vez ordenado. Nosotros, que los dos trabajamos y. Bueno, yo desde el apostolado, ¿no? Porque no es, mi, no es ni mi trabajo ah, ni nada. No van a oír los sombreros que. ¡Ah! No, Papi no, 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 qué sombreros, son nada. Bueno. Eh, no son sombreros, no. Son este. Los bombines, pónganse <laughs> el hombre que quiera, yo luego se los voy a decir. Claro, son horquillitas <laughs> y, y, y a los cuales este, realmente es un honor y para mí un placer poder, poder llevarlos adelante, ¿no? No y... sé si lo compartí contigo, pero. Hace, ahora que mi esposa hace dos años, en sí, mayo 31, bueno. cumplió dos años que tuvo su ah. tránsito a la casa del padre. Desde entonces yo he pensado, y ya se lo he dicho a obispos y demás, no voy a llegar a ser papa, ¿eh? tranquilícense. Pero si yo llegara a ser papa, una de las primeras que yo cambiaría o modificaría son los votos matrimoniales en este sentido. A ver. En el voto decimos hasta que la muerte mm. los separe. Señores, si es un matrimonio que realmente vivió su sacramento, la muerte no nos separa. En primer lugar, la muerte no es el fin, es un tránsito. Entonces lo que pasa, en el caso de mi esposa, ella se adelantó a mí, me está esperando en el cielo. Claro. Y el día que yo tenga mi tránsito, voy a llegar al cielo y ese sacramento lo vamos a vivir de una forma muchísimo más plena y más santa en la presencia de Dios. Así que yo cambiaría eso de que hasta que la muerte lo separe. Porque yo conozco parejas, Pati, que están diciendo que se apure. Que se apure para ver si colorí colorado este cuento se acabó. Bueno, cuando discutimos, Adrián me dijo que te quede claro que es hasta que la muerte no se pare. Así. Y sí, Pepe, somos de carne y hueso. No, no, además Imagínate. es muy argentino. El Papa Francisco que nos ha dicho: mire, tírense plato si es necesario. Pero hay que saber. Luego reconciliarse. Claro, aparte que es lindo reconciliarse. No, y cambiar la vajilla claro. más pronto. A, a las mujeres que les gusta también. cambiar la decoración, la, la tiran y se ex acabó. Excelente Una pretexto. Nueva vajilla. Excelente pretexto. Por eso hay matrimonios que usan platos de papel. Es un problema. Bueno, que lo rompan. No, pero qué lindo que vive en el ministerio, el ministerio sí. de tu marido, esa vocación que Dios le dio sí. y. ¿Qué les dio? Sí, sí, porque claro. es una vocación que se sí, ha compartido. Sí, sí, sí. Aunque él es el que recibe el orden, pero es una, sí. se, ha, se, ha, se ha compartido ese llamado del Señor. Y fíjate que se compartió y se extendió, no, porque yo veo lo que impacta en mis hijos. Ah. En mis hijos impacta muy positivamente. Uh -huh. Porque creo que alguna vez te lo comenté, que, que la fe venga por la madre o que sea la madre, qué sé yo, la que va a misa, la que reza, la que a lo mejor pueda tener algún comentario y uh -huh. enseñar algo de la catequesis, es muy fuerte y ya todos sabemos la... Eh, uh -huh. Cómo eso tiene una implicancia en la vida del niño. Uh -huh. Pero que lo haga un padre, uh -huh. que el padre sea con todo lo que significa ser hombre. Uh -huh. Primero y principal, porque mi marido es alguien absolutamente humano, uh -huh. recontra normal. No uh -huh. puede haber una persona más normal uh -huh. que lo vea apasionado por el, por el fútbol. Por el fútbol eh, le gusta eh, el asado de carne. Le encanta y le encanta hacer asado y servir. Y, Baila tango. Y, ¿eh? ¿Baila tango contigo el grupo? No, no, no. no. No, es de madera, <laughs> es de madera, así que sí, 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 en eso es absolutamente, no puedo hablar bien de él en eso, ni tango, ni tocando, salsa, está ni nada. tocando un punto importantísimo, Pati. <laughs> Muchas veces hay hombres que piensan que andar en las cosas del Señor o seguir al Señor es asunto de las mujeres y que no es para un macho, sobre todo ese machismo que tenemos en América tan, tan rancio y tan horrible. Hay que ser muy hombre sí. para andar en los caminos del Señor y más, dar un compromiso como es el diaconado. O sé sea que sí. yo admiro a Adrián realmente y a todos los que han dado ese paso, porque hay que ser muy hombre sí. para dar ese paso y servir al Señor como hombre. Sí, aparte que, que a mí me encanta... Porque él tiene su empresita, ¿no? Que gracias a Dios creo que eso también ayudó mucho. El hecho de que no sea dependiente uh -huh. de, de un trabajo con horario, de un trabajo que, que dependa de una estructura, claro. sino que la empresa tiene su tener, propio negocio. Claro. Tiene su propio negocio, entonces él administra los tiempos y demás. Pero no sabes el impacto que tienen algunos clientes cuando entran en un punto de confianza uh -huh. y se enteran que él es diácono. Algunos que, que no viven en Miami, que viven en las afueras de Miami, le dicen, ¿a qué hora predicas? Porque me encantaría irte a escuchar. Claro. Entonces vos imagínate también lo que le obliga a Adrián como empresario, porque él todo lo que hace lo tiene que hacer desde el servicio, y desde el Evangelio. Todos los bautizados lo tenemos que hacer. Pero cuando ya te cuelgan una chapita un poco... Te ven, te ven con una, un lente más, más amplio, y, más grande. Y te buscan el pelito, ¿viste? Oh, sí. Te buscan la cosita, porque somos un poquito despiadados con nuestros consagrados, ¿no? Uh -huh, Parece uh -huh. que tuvieran que ser ángeles, no personas, uh -huh, ¿no? Completo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo yo que, que eso eh, me, me, me llena de orgullo de ver, y además, como te digo, una persona tremendamente eh, humana, que, que cuando tiene un problema me dice... Eh, ¿Te puedo contar lo que me pasa? ¿Me puedes aconsejar? O sea, una humildad porque nos unió, ay, me, me emociono, mira, mm. nos unió Sacramento eh, de una manera muy linda, muy linda. Te hago una invitación desde ahora, Adrián. La próxima vez que los quiero acompañe, juntos sí. para que tengamos a Adrián aquí. <laughs> claro, ¿Ya claro. lo firmamos? Adrián, dale, está dale. hecho el compromiso. La próxima entrevista <laughs> acá, acá. estarás aquí con nosotros. Yo firmo. <laughs> uh -huh. Pero bueno. Había verdad. un punto que estabas elaborando que me gustaría sí. que volvieras, que es el impacto que tienen los hijos. En los hijos. Fíjate en mi, hijo, en mi hijo varón. Mi hijo varón está en una edad. Mi hijo varón es. 60, bueno, mis dos hijos, ¿no? Uh -huh. Obviamente que va a decir una mamá, pero yo los veo esencialmente buenos. Uh -huh. eh, primero en casa fueron criados en mucha libertad. Porque yo creo que la libertad y el amor tienen que ir de la mano. Claro. Cuando vos les das un amor verdadero que se basa en la verdad, tenés que darles la libertad en la confianza de saber que ellos no te van a defraudar, porque es lo que hace Dios con nosotros. Uh -huh. ¿Viste eso de.? Entonces, yo los veo esencialmente buenos, pero también esencialmente jóvenes normales, ¿no? Y está me, en esa edad... me permites, eh, volver sí. a este punto y seguimos ahí donde estás. Sí. Me, me, me llama mucho el punto que tocaba de decir, porque. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que obligar a nuestros hijos a lo religioso, forzarlos. Mm. Tienes que ir a misa, o tienes que hacer esto, o tienes que tal cosa. Y yo creo que no puede haber un, un encuentro, una relación con Dios, con el Señor obligada o forzada no, tiene que nada. ser la libertad porque es el don precioso después de la vida el siguiente Dios más el siguiente don más precioso que Dios nos dio es la libertad sí y, y, y fíjate que en Evangelio Innunciandi, uh -huh. Pablo VI, nos dice que el Evangelio nunca se impone ¿No? siempre se propone viste y empecemos siempre con los de casa porque la Iglesia claro. doméstica es uh -huh. esa que hay que, que cuidar y que uh -huh. hay que tratar de, de ir construyendo Pero no día a día la imposición en casa no no, no funcionó no. nunca. Primero, porque no lo hicimos nosotros. De chicos eh, no había opciones, porque mm. nos daba la sensación que vos tenés que meterlos en un camino. ¿no? Claro, tiene que haber un orden. Tiene que haber un orden. Claro. Y eso me parece extraordinario, porque también el límite y el orden es un signo de sí, amor. Sí, la libertad no está peleada con el orden. Para nada. Lo, lo otro se llama libertinaje, que eso no es, claro. lo, no es libertad. Y no. es un desorden y un caos. Claro. Entonces, si no hay límite, te pasa como el río, que cuando no tiene un cauce que lo marque, mata. inunda y no, mata. Y, y causa problemas. Y mata. Claro. Entonces, fíjate cómo, cómo este, estos niños que fueron criados con esa libertad crecieron lindo, crecieron con un corazón lindo. Me gusta eh, cómo son ellos, cómo son hombres y mujeres de caridad, de uh -huh. fe, de estar siempre pendiente que necesita el otro. Uh -huh. Lo veo en su, con sus amigos ¿no? y lo veo cómo actúan en su alrededor. Eh, ¿qué yo? yo la fui a visitar a Clara cuando estudió en Londres, que se fue un semestre a estudiar afuera. Y me acuerdo que una de las primeras personas que me llegó a conocer era un homeless con quien ella trataba de cenar todos los días. Mm. Entonces pasaba por ese lado después que ella volvía de su trabajo, wow. porque trabajaba y estudiaba. Entonces estaba en ese lugar, se sentaba con él un rato, con un frío tremendo. Viste que Londres hace siempre frío, hasta en verano. Uh -huh pero en ese momento era invierno. Los ingleses también lo son, así que ahí van, <risa> <risa> bueno, perdón ingleses, no, retiro. Este, uh -huh. Se sentaba al lado y le decía, hola, bueno, ¿qué tenés ganas de comer hoy? Entonces, este, si él la acompañaba, iban juntos, pero si no, ella le traía y se quedaba ahí con él. Uh -huh. Y fue una de las primeras personas que me presentó. Y yo, ¿sabes qué sentí? Mission accomplished, dirían. Misión cumplida. Misión cumplida. Porque Qué en hermosa. realidad... Yo no sabía no sabía este detalle. Es el Evangelio, wow. ¿viste? Ahí está el Evangelio desplegadísimo, del uh -huh. capítulo 1 hasta el capítulo 28 en Mateo, ¿no? Uh -huh. este, así que la verdad que tengo una dicha enorme, por eso pega tanto lo del papá. Uh -huh. Porque tanto Esteban como los, los amigos de Esteban... Llegan a una casa donde, por ejemplo, son escuchados. Uh -huh. Los chicos vienen a hablar, porque hay veces no tienen gente que los escuche. Uh -huh. Uh -huh. Son contenidos, vienen a pedir un consejo. Eh, por lo general, me gusta que nunca se sienten juzgados, no importa lo que hayan hecho. O sea, no se los valora. Está bien, está mal, qué mal, qué bien. No, se los recibe y de alguna manera es como. Y eso lo hace Adrián, ¿no? De hecho, le dicen dad. Mm, los papá. amigos y, que viene y a ser los papito, americanos usan ¿no? como papitos, sí. Claro, los amigos le llaman Ajá. allá de esa manera. Entonces, por eso te digo la fuerza que tiene, ¿no? Uh -huh. Una figura normal, uh -huh. que desde lo que él es, trata de ser un poco mejor cada día, y creo yo que tiene un impacto increíble. Creo que es un testimonio que mueve mucho el corazón. Uh -huh. Y la verdad que es una dicha y una bendición que Dios, como dijiste vos, nos haya llamado a construir nuestra familia con este camino del diaconado. Esto que estás eh, presentándonos, Patricia, no es, eh, no es una novela, es de la vida <laughs> real. Y bien. esto es lo que todos los matrimonios católicos deberíamos ser. Mm. Esta imagen que tú nos estás presentando, el hombre caminando en la fe, pero siendo hombre en la casa, la mujer con él caminando juntos, la misma dignidad, papeles diferentes, pero oh, la bien. misma dignidad, pero una misión conjunta. Y qué hermoso, ¿verdad? Que ya lo ven los frutos en los hijos y en los amigos de los hijos. Sí. Y ese detalle de este hombre de la calle, este hombre sin hogar, eh, qué, qué hermosísimo detalle. Me sí, imagino que sí, ha sido sí. de los momentos más sí. impactantes eh, de ver a tu hija en esa situación. Sí, sí, la verdad que sí. Y sabes que me impactó porque lo presentó como alguien importante en su vida y eso a mí me llenó el corazón. Uh -huh. Porque bueno, en los pequeños ya sabemos a quién encontramos. A Cristo. Así que era el hombre más importante de su vida. ¿Sabe por qué? Lea Mateo 25. Claro. Y vea, vea en quién dijo el Señor, conmigo lo hicieron. El que tenía hambre, el que uh -huh. tenía sed, el que estaba desnudo, el que estaba enfermo, el que estaba en la cárcel. Dijo Jesús, cada vez que hiciste algo con uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Sí, sí. O sea sí. que y eh, qué sencillo, Patricia vio ¿no? en él el rostro de Cristo. Sí, sí, sí. A lo mejor no sé. Eh, lo que más me gusta de esta naturalidad, de cuando te pasa a lo mejor un poquito, de que ya vas metiendo los valores cristianos en tu corazón, yo creo que ni siquiera pensás, ¿no? Mm. Este, lo voy a hacer para, porque a lo mejor... Mes, no. Sino que es una espontaneidad. No, natural, no, mejor así, no decir, no, lo voy a hacer porque, no, una lo hago y después si esto sí, resulta de que sí. es lo que Dios quiere, bendito Dios. Sí, uh -huh. sí, entonces eso para, un, para una madre creo que, bueno, puedo estar en desacuerdo en muchas cosas porque ella es otra persona distinta a mí uh -huh. y realmente... Me encanta que seamos tan diferentes, uh -huh. me encanta, uh -huh. pero te repito, la base, yo veo que está construida sobre roca su vida, uh -huh. entonces uh -huh. eh, el hecho de que yo puedo estar acá, porque yo también se está ocupando se está de ocupando. mis asuntos en las catequesis. Ahora por profesor, ejemplo. Patricia está aquí, después vamos a hablar de, de lo que está Patricia, aparte de tener la dicha yo de tenerla aquí, uh -huh. está haciendo algo que después vamos a comentar uh -huh. de esto. Pero me gusta ese punto que dijiste, podemos estar en desacuerdo. Fíjate con mi esposa Viri. Uh, algo que en un momento de nuestro matrimonio ya maduros en el Señor decidimos que podíamos estar de acuerdo estar, de estar en desacuerdo oh, yeah. y no también. nos desune nada en absoluto puede haber que como somos diferentes porque el hombre y la mujer somos diferentes total y absolutamente puede ser que un punto lo vea y él lo ve el, el marido diferente y no es que el uno sea mejor o el otro mayor pero podemos estar de acuerdo que estamos en desacuerdo. Y aparte, que nos enriquecemos. Claro. La diferencia nos enriquece. Justamente mm. esta cosa de buscar la uniformidad a todo no, no, no. es la torre de Babel. Es, o sea, para mí, eh, ese buscar la, uni la unidad, Patricia, y yo lo considero casi una herejía, es ir contra el plan no. de Dios. Sí, no. Vean, Génesis, espíritu. ¿qué creó Dios? Dios y palabras del, del, de la palabra. Dios creó macho y hembra. Ese es el plan de Dios. Todo lo que salga de ahí no es de Dios. Claro, y aparte qué hermoso complementarse. Yo no tengo en absoluto ningún trauma de, 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 de que hay alguien que está con poder sobre mí o que, por Dios, todo lo que él no puede puedo yo y todo lo que yo no puedo lo claro, puede él. Claro. Entonces creo que es el ish y el ishá del Génesis. Uh -huh. Hombre y mujer los creo, ish e ishá, cuando lo leemos uh -huh. en el hebreo, ¿no? Uh -huh. Fíjate que es una misma palabra que uh -huh. se le agregue una letra nada más, uh -huh. porque es el complemento de la totalidad, uh -huh. el ser humano. Uh -huh. Así él, que él y es... ella también van muy cerca, ¿no? Él, él y ella. Él y ella. Español lo mismo. Exacto. Uh -huh. Exactamente. Así que es una, una cosa muy bonita. Qué bueno. Muy, muy bonita. Me <laughs> da mucho gusto, Patricia, porque te veo muy feliz, te veo muy <laughs> realizada, te veo muy, muy tú, muy siendo tú, y que realmente están haciendo una obra extraordinaria como matrimonio, él también como diácono y tú. Como una mujer que estás haciendo una labor también apostólica enorme en la Iglesia, de la cual voy a hablar más adelante, eh, porque realmente están haciendo una gran una gran labor los dos. Nunca uh -huh. es suficiente para poder devolver todo lo que recibimos, Pepe, que es tan grande día uh -huh. a día, día uh -huh. a día. Realmente. No, no, pero yo te admiro, Patricia, porque tú aparte de que estás realmente muy ocupada sirviendo, pero sin embargo yo te he visto que sabes balancear muy bien tus tiempos, uh -huh. sabes balancear muy bien el tiempo que tienes que ser esposa, el tiempo que tienes que ser madre, el tiempo que tienes que ser una servidora en la iglesia, o sea, veo que hay un balance. Yo nunca te he visto a ti desbalanceada. O lo que pasa mucho en la iglesia, los que se queman, los burnouts, mm. que se ponen a hacer mm. tantas cosas. Mm. ¿Sabes quién está detrás de eso? El diablo. Mm. Cuando vienen esos superactivos en la iglesia, que creen que si no lo hacen, eh, la iglesia se va a caer, yo digo, el diablo te engañó. Mm. Y yo conozco a muchos buenos hombres y mujeres de Dios, Patricia, que han terminado quemados mm. espiritual, emocional incluso físicamente. Bueno, viste que el límite no solamente es el que hay que ponerle a otros, hay que saber descubrirlo en nosotros también. Claro, claro. El límite de, de, del cansancio, de cuando ya te estás comprometiendo demasiado. A veces me pasa y yo misma me pongo un freno, ¿no? El aprender a decir que no es tan sabio como decir que sí... Bueno, y a ver lo que dice Pablo, ¿no? que tú sí sea un sí, que tú no sea un no. Porque obvio. muchas veces decimos, ay, no puedo decir que no. No, no. Hay sí, veces sí, que sí. hay que decir no y Dios no se va a enojar porque sabemos que tenemos que tener, como tú dices, conocer bien cuáles son nuestras limitaciones, nuestros límites, y no, no, no quemarnos. ¿no? Aparte de que él quiere el bien para nosotros. El problema es que nosotros a veces no sabemos dónde está el bien, uh -huh. ¿no? El discernimiento que tenemos que tener todos los días para saber. Tú como una persona bien formada tú sabes, y creo, tú crees en la existencia del de satanás, del demonio, Obvio, por supuesto. Es parte bueno es parte de nuestra Entonces, fe. Además lo ¿no usted que creer. Él le puede a usted en dos maneras en la iglesia. O decir, no hagas nada, mm. tenerte neutro, completamente, entonces está feliz de la vida. O sobrepasarte. Mm. Dale más, chico, tú puedes más. Dale, métele, dale para adelante. Y al cabo... <laughs> Los sí. dos in inefectivos. Y además los motivos, ¿no? La sutileza están los motivos, desde dónde hacemos lo que hacemos. Oh, ahí ya tocaste la llaga. Podemos hacer cosas grandiosas, pero desde un lugar tan equivocado que es el. Y ahí, ego. ahí entra el yoyo, -yo, el legote, que me vean. Y ahí está la sutileza del. Ay, ay, ay. <laughs> bueno, tengo que ir a unos breves mensajes. No cambie de canal. Recuerde lo que una vez me escribió un señor allá al principio de este programa, me dijo, Pepe, EWTN es como un ángel rodeado de demonios. Quédese con el ángel, no se vaya a meter con los demonios. Volvemos en un par de minutos. <risa> <risa> Qué bueno. Salud. Aquí estamos de vuelta, estamos comentando del pelo que Ay, ahora sí, lo tiene perdón. más largo que la fotografía que ustedes acaban de ver. No, pero está bien, te queda muy bien. Sí, uh -huh. sí, pero no me, no me acordaba que lo tenía tan corto, por eso dije, wow. <laughs> antes tenía el pelo más, ahora tengo el pelo más largo, me gusta más. Volteaste y viste la foto y dices, ¿soy yo? Sí, soy yo, el... it's me. Ajá. Yo me corté el pelo ayer, así que a lo mejor me dicen, de la semana pasada tenías más pelo. Bueno, ahora tengo menos pelo. Te a ah, decir. Aparte que tengo menos pelo. <laughs> que te queda muy bien. <laughs> Patricia. La gente ya te conoce por una serie hermosísima que hiciste, que fueron Los Apóstoles de sí. Jesucristo, uh -huh. que fue muy, muy, muy linda esa serie. He oído cantidad de comentarios de cómo uh -huh. le ha servido a la gente conocerlos a ellos humanamente, eh, la misión que Dios les encomendó, en fin, fue una serie que hiciste extraordinaria. Pero yo quisiera que habláramos un poco del trabajo que estás realizando en estos días uh -huh. que ya terminaste y que tendremos, si Dios quiere, me parece que en septiembre sí, en saldrá septiembre. la nueva serie. Sí. Eh, ¿Qué serie es la que acabas de, de terminar, Patricia? Terminamos la serie sobre las parábolas de Jesús. ¿Las parábolas de Las Jesús. parábolas de Jesús. ¿Usted sabe lo que es una parábola? Ah. No, no sabe. Es una historia que Jesús contó con un tremendo eh, mensaje dentro de una historia que él usó con cosas que la gente de su época conocía. Exacto. Así que la hicieron parábolas. Entonces hicimos una serie de, de 13 encuentros con 12 parábolas. Uh -huh. eh, distintas y um, un poquito como lo de los apóstoles, ¿no? no a lo mejor de una manera tan tradicional como es explicar desde el punto de vista bíblico exclusivamente, sino lo, la propuesta de, del programa es esta parábola el Señor me la está diciendo a mí ahora. Uh -huh. Entonces, la parábola tiene como condimento de que, como dice el cardenal Martini, no es algo que tranquiliza, sino que son armas de guerra, ¿no? Uh -huh. El cardenal Carlo Martini, que uh -huh. tiene un libro muy bonito de por qué Jesús hablaba en parábolas, decía que para nada son cuentitos tranquilizadores para irse a dormir. Uh -huh. Nunca se te ocurra leer una parábola e irte a dormir porque no dormiste uh -huh. toda la noche. No, pero detente ahí porque mucha gente, sobre todo en el Nuevo Testamento donde están estas parábolas, las ve como si fueran historias para niños. Sí, como historias románticas, sí, sí. ay, qué bonita la historia del hijo pródigo que se uh -huh. fue y que volvió y que el padre le hizo una fiesta y, y lo ven como una historia lejana. Claro, claro. Y nunca la aplican a la realidad de lo que esa parábola, uh -huh. no solamente Jesús lo quiso para aquellos hace dos mil y pico años, sino para nosotros hoy, siglo XXI. Eso es lo que vamos a hacer en esta serie, o sea, le vamos a dejar al Señor que nos vuelva a interpelar uh -huh. como interpeló a los que estaban escuchando. Cuando él decía una parábola es porque veía la necesidad de tocar un punto, desarrollarlo y hacer cambiar. O sea, no El, les contaba una parábola para que se durmieran en la noche porque estaban cansados y para que pasaran. No, no. era había una razón profunda Exacto. en la parábola. Entonces eh, está planteado desde este punto de vista. Me parece a mí que hum, hum, humildemente te lo digo, ¿no? Que la palabra de Dios que es viva y eficaz, lo que en alguna vez en la radio hablábamos tú y yo, ¿no? Que la tenemos que llevar a que sea viva y eficaz uh -huh. en nuestra vida. Uh -huh. Porque si no queda en la teoría. Uh -huh. Esto es algo vivo que como diría el Papa Francisco en Christus Vivit, que Jesús es vivo y me invita a mí a sentirme vivo. Uh -huh. ¿Y cómo puedo yo sentirme vivo si no vivo la verdadera vida que él me viene a traer? Parece un juego de palabras, uh -huh. pero cada parábola es descubrir de alguna manera esa posibilidad de vivir la vida de una manera mejor, uh -huh. más plena, más con Él en el corazón. Y creo que <coughs> vale la pena. Nos, llama, nos lleva a un, a un. Siempre digo lo mismo, Pepe: la palabra de Dios no es para castigarnos, sino que la palabra de Dios es para darnos la posibilidad de saber dónde estamos parados, dónde estamos, registrarnos lo que más nos cuesta, lo que no nos gusta, las dificultades que tenemos en relación a los hermanos, a quién aceptamos, a quién no aceptamos, cómo nos cuesta perdonar, cómo nos cuesta pedir perdón. Uh -huh. Porque siempre pensamos como Pedro, cuántas uh -huh. veces tengo que perdonar, pero a ver Pedro, cuántas veces te van a perdonar a vos. Uh -huh. ¿No? que después lo vivió en carne viva eso? Claro, claro. Cuando después de la negación, ¿no? uh -huh. Entonces creo yo que así es como vamos a trabajar el tema de las parábolas en esta serie. Qué bueno, me encantaría que la vean, ¿qué querés que te diga? No, no, bueno, ya estamos <laughs> dejando, ya la semilla está cayendo ahora mismo ya sí. la gente busque en septiembre los horarios de EWTN y ahí va a encontrar cuando se principia a, a transmitir esta nueva serie. Y el título es Las Parábolas de Jesús. Sí. Ese exacto. es el, el nombre sí, de la serie. Algo, sí, algo sencillo que pueda ser encontrado, ¿no? Uh -huh. Las Parábolas de Jesús en nuestra vida, porque en realidad... Es el Señor, como decías vos hace un ratito, que no le contó la historia de un, hijo, de un padre que tenía dos hijos, uh -huh. sino que contó mi historia, uh -huh. cuando yo también exijo, derrocho y me voy a un país lejano. ¿Qué uh -huh. me pasa a mí? ¿no? Bueno, y tú vas a hablar más extensamente de esa parábola, Patricia, pero a mí esa parábola también me impacta mucho el otro. Es eh, claro, que el se hermano queda, mayor. Obvio. Y a ver, hay infinidad de hermanos mayores en nuestras parroquias. Uh -huh. Están en la casa del padre. Nunca se han ido de la casa del padre. No son pecadores, no son adultos, no, en fin, no, no llevan una vida que, digamos, escandalosa. Estar en la casa del padre. Pero ¿sabe qué le pasaba al padre, al hijo de él, que no se, que no se marchó? Tú lo vas a decir seguramente, pero voy a no tenía el corazón del padre. Claro. Y podemos andar en los caminos del Señor sin el Señor. Uh -huh, totalmente. Fíjate una cosa que interesante, que este. Él, cuando le dice al Padre, a ver. Si todo lo mío es tuyo, uh -huh. el Padre le está queriendo demostrar en la postura que está él, pero le está demostrando la postura del otro que no está en comunión con todo. Uh -huh. Porque si el Padre es amor, uh -huh. si todo lo del Padre es de él, tendría que haber estado en la misma frecuencia, Seguro. en el mismo amor en la misma me gusta esa palabra él, ¿no? que sea, en la misma frecuencia de oh sí cuesta tanto ah. estar hoy en la día misma que usamos tanto la, Dios, la frecuencia ¿no? en internet hay que estar en la frecuencia con sí, Dios en la frecuencia sí, de Dios sí sí sí, ah. sí totalmente entonces estas parábolas que tú nos vas a presentar no las estás presentando con un estudio teológico eh, eh, profundo sino al, al, a la tierra que nos llegue y que nos hable esa parábola nos interpele a cada uno de nosotros que puede ser la misma parábola le puede decir una cosa a Patricia, le puede decir una cosa a Pepe, le puede decir una cosa a Doña Juana. Sí. La misma parábola. Es que eso es lo que tiene de grande. Por eso es vivo, por eso es eficaz uh -huh. y por eso es presente. ¿no? Uh -huh. eh, sí, yo hace mucho tiempo que abandoné lo catedrático uh -huh. <laughs> desde el plano salvo cuando, tenga que dar, cuando tengo que dar clase en lugares donde se me pide por una cuestión formativa, ¿no? Porque nosotros tenemos que formarnos, tenemos uh -huh. que aprender pero cuando vamos a relacionarnos con esta palabra viva que me habla y me habla mi corazón uh -huh. y me habla mi vida, no lo puedo hacer desde el intelecto. Uh -huh. Porque si no corro el riesgo de ser como los doctores de la ley que siempre le rostraban todo lo que sabían uh -huh. y dónde lo llevaba Jesús, al cambio de vida que tenía que hacer, al cambio de corazón que tenían que tener. Te cuento que... algo que hace años un pastor pentecostal, amigo mío, eh, me, un día me, me hizo esto. Creo que lo he contado aquí alguna vez, pero te lo voy a contar a ti. Un día estábamos eh, platicando y me dice Pepe, dice, ¿qué es un teólogo? Y yo inmediatamente le dije, bueno, este hermano, un teólogo es un hombre o una mujer que han hecho estudios profundos, muy pues, profundos de, 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 de la palabra de Dios, en fin, conocen a Santo Tomás, conocen tratados, conocen filosofía. Y él me escuchó así. Y cuando yo terminé toda mi perorata de lo que yo decía que era un teólogo, me dice, ¿qué es teólogo? Entonces me hizo la palabra, usted seguramente ¿Eh? en griego no. la sabe, teos, ¿qué quiere decir? Dios. ¿Mm? Dios. Logos. Conocer. Me dice, para mí un teólogo, y en ese momento pasaba una viejita, y me dice, ¿ves a esa viejita que va ahí? Dice, yo Exacto. la conozco. Me dice, esa es una teóloga. Exacto. Yo te veo una viejita mm. sencilla, esto fue en México. Y, y le digo, yo la conozco, me dice, esa mujer no sabe ni leer ni escribir, me dice. Pero tú vier, quiero que vieras a esa mujer cuando está orando, la profundidad que tiene en su oración. Mm. Ella conoce a Dios. Claro la experiencia me dice, ahora, de me Dios. Dice, ahora, para mí, algunos de los que se llaman teólogos, me dicen, yo los llamo librólogos. <risa> tienen <risa> muchos libros aquí, que fue lo que le pasó a los maestros de la ley, los fariseos, mm. aquí, pero no tienen a Dios claro. acá. Y ese es el viaje. Más largo mm. y más arduo. Uh -huh. Unir cabeza con corazón. Pero bendito pero bueno, Dios que tú estás trayendo las cosas, bueno, no acá. Primero, acá. Me, me lo obligo, ¿no? Por ejemplo, los últimos años en mis clases de Biblia, en las distintas parroquias... Le propuse a la gente que viéramos la palabra de Dios como una experiencia de Dios. Entonces, tomamos la palabra de Dios como la experiencia de Dios que vivieron, por ejemplo, distintos personajes. La experiencia de Dios en Abraham, la experiencia de Dios en Moisés, la experiencia de Dios en David, la experiencia de Dios en Isaías, en Jeremías, en Ruth, en Noemí. Entonces, atravesamos las sagradas escrituras. Descubriendo la experiencia de Dios en ellos. Porque eso es lo que ilumina uh -huh. y de alguna manera es como el espejo uh -huh. en donde puedo ver la mía propia. Uh -huh. Porque el otro día, preparando lo de las parábolas, el cardenal Martini en el libro que, que estaba leyendo se preguntaba: Jesús hablaba de, en parábolas del reino de Dios. ¿Por qué lo podría hacer? Entonces pone en una oración es que Jesús tenía el reino en el corazón. Uh -huh. Jesús tenía una experiencia del Padre en el corazón tan clara, tan... porque no nos olvidemos que era verdadero hombre uh -huh. y verdadero Dios. Uh -huh. Como verdadero hombre tenía una experiencia tan clara y tan profunda que por eso podía hablar de lo que tenía. Acordate lo que dice el Evangelio, uh -huh. que nuestra boca va a hablar de lo que hay en nuestro uh -huh. corazón. ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto a nosotros hablar de parábolas o simplemente contarle al otro quién es Dios para nosotros. Uh -huh, uh -huh. Porque no andamos en la experiencia de Dios en nuestra vida. Uh -huh. Nos preocupa más lo que sabemos, eh, si está bien el concepto, si es claro, si es correcto, si. Repito, vos sabés, yo soy de Acción Católica y tengo la formación uh -huh. grabada en el corazón y en la piel, no porque ahí te machacan que te tenés que formar, uh -huh, uh -huh. formar y formar. Pero me quedó clara, y eso vino con la vejez, que la forma... vez claro. que me ría, porque esta mujer habla de la vejez por Dios, no, hombre, bueno, bueno, pero en plena vida. Bueno. Ahí está, ahí está, ya se sienten los huesos, ¿no? Como diría una amiga mía que anda por acá cerca. Este, eh, la madurez te hace ver, ¿no es cierto?, que pasa por otro lado. O sea, que la formación, Ajá. si no está orientada a una misión... Y la primera misión es encontrar a Dios en tu vida para poder llevárselo a los demás. Fíjate que me has hecho reflexionar en algo que acabas de mencionar así de pasada. Es cierto que las personas que llevan cierta edad, la gente que estamos en la edad madura, transmitimos más vivencia que no conocimientos teóricos. Mm -hmm. Pasamos más la vida que no la, el cerebro, los conocimientos. Mm -hmm. Y es lo que los ancianos, lo que el pueblo de, tú lo sabes, el pueblo de Israel, los ancianos. No eran, no eran maestros que daban clases de, del Génesis, eh, transmitían, eran gente de vida. Yo, te, durante el almuerzo, te dije que te iba a, a, a preguntar una cosa. Ah, sí. o mejor dicho, Estoy intrigadísima, a les cuento. ¿Saben a quién tengo aquí? Patricia Weinberg, de Zapatero, me van a decir, sí. Pero ¿saben a quién tengo aquí? A la Biblia. Les voy a decir por qué. Esta señora <laughs> qué linda, qué conjuga en su vida el Antiguo Testamento oh, sí. y el Nuevo Testamento <laughs> y te voy a pedir que ya lo explicaste una vez pero por qué digo yo esto Patricia porque ella viene de nuestros hermanos mayores los judíos uh -huh. y qué hermoso Patricia que tú puedes conjugar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento por eso yo te digo yo te veo a ti como una Biblia viviente <laughs> ay qué lindo lindo. Bueno, gracias me queda Gracias por, por esa Cuéntale mirada a de cariño. Por qué, ¿Por qué hablo de tu trasfondo judío? Porque es importante, porque eso te, te da una visión ahora muchísimo más amplia de, sí. en, en tus presentaciones. Fue mi vida porque, bueno, mi papá era judío, eh, casado con mamá que, que de origen español, pero no era practicante, mamá, ¿no? Era como la viejita, esa que vos mencionabas, porque era una teóloga, porque tenía a Dios en su corazón, pero no era... ...religiosa, no uh -huh. era de ir a misa... Uh -huh. ...mamá empezó a ir a misa después que yo me bauticé... ...entonces... Este, ...me crié en un ambiente judío... ...completamente judío, se celebraban las fiestas judías con mucha... ...con mucho sentimiento... ...de hecho se comenzaban en la sinagoga... ...los viernes era ir al templo con papá... ...los, viernes, los sábados era terminar el Shabbat con papá... A ...darme vuelta en el templo, que sabía que... que él estaba ahí, como me había hecho ya amigos o, o me divertía poder ir, siempre acudía con él o lo iba a buscar. Entonces toda mi formación fue eh, dentro de lo que era la tradición del pueblo hebreo. Y la verdad El Pentateuco, que. El los libros, la todo. ley, etc. Uh -huh. eh, digo que, que, que hice, hicieron mi vida porque lo conté la otra vez, Pepe, y era así, ¿no? Papá me contaba la historia de Moisés como a otro le contarían la historia de Caperucita, ¿viste? Ajá, ajá. Yo me imaginaba a Moisés bajando de la montaña con las tablas de la ley, ¿no? Y aparte que ayudaba mucho la película de los Diez Mandamientos de Charlton Gesto, ¿no? No, te, no, te, no te voy a engañar. Pero era fascinación con las cosas de Dios. Me, me siempre tenía una inquietud tan grande sobre ese misterio, ¿no? Y era un misterio que me lo transmitía papá a lo mejor con su, con su experiencia, a lo mejor un poquito pobre, porque no era un hombre docto, no era un hombre sabio, eh, digamos, no era ni un rabino, ni nadie uh -huh. que se... Pero lo que probablemente su papá, que sí era casi rabino, Mm. Este, le había transmitido a él como, como forma de vida, como la base donde asentar su vida, mm. eh, grabó en mí lo mismo ¿no? y me dejó, papá era el sembrador, yo a papá mm. lo veo como el sembrador con la semillita mm -hmm. en mi vida, sin darse cuenta que iba a tirar una semilla, que iba a perforar de alguna manera ese límite de la antigua alianza y se iba a encontrar de la promesa con el cumplimiento de esa promesa con Cristo, ¿no? Uh -huh. Y realmente eh, creo que te contaba la otra vez y lo decía acá mismo que cuando yo me bauticé todos me preguntan en las parroquias ay contame tu conversión entonces un poco se los digo de verdad fue la de hoy a la mañana porque la conversión es todos los días. Claro. A ver, no hay una conversión en la vida ah. de un hombre, no, la conversión es permanente, es aquello no, que no tan... ya un cambio continuo. Claro, uh -huh. el corazón, viste el corazón que uh -huh. hay que limpiarlo constantemente de lo que se le va viviendo uh -huh. y que es mucho más de lo que vemos uh -huh. a veces, pero este paso, esta Pascua, no, esta, este paso a la plenitud, porque es lo que creo. Eh, no pone en tela de juicio lo anterior, claro. sino que lo planifica tanto, le da tanto sentido y le doy tantas gracias a Dios porque vivo esta nueva alianza con una profundidad entendiendo de dónde viene, uh -huh. entendiendo que el amor de Dios. Mira, yo soy di directora de educación religiosa de la parroquia de San Giuno. Y cuando me reúno con las catequistas. Ya dijo un sombrero, ¿eh? Después también, pues, oh, oh. Eso es, es uno, uno, un, un servicio tan lindo, después te voy a contar por qué, ¿no? Porque los chicos son una excusa para mí. Pero siempre le digo a las catequistas, enséñenle a las catequistas la experiencia que tuvo Abraham de uh -huh. Dios. Porque Abraham le creyó al Dios de la promesa. Uh -huh. Si nosotros lográramos que los chicos encuentren a Dios como aquel que es el que promete y cumple. Uh -huh todo el catecismo iría por otro carril. Uh -huh. No irían a aprender, sino irían abiertos a la novedad que le presentan en cada clase de descubrir uh -huh. en su propia vida, ¿no? Uh -huh. Hay un Dios que descubrir, un Dios que promete, un Dios de alianza, un Dios que no abandona. Uh -huh. Entonces, ese es un poco mi derrotero, que bueno, por supuesto es un proceso la fe es un proceso claro, claro, claro. que termina cuando dejemos de respirar. No, pero tu vida, tu vida es un modelo muy interesante, Patricia, porque hay gente que piensa que yo solamente Nuevo Testamento. No, no habría Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento, porque dice, recuerden, Jesús no, no. es la promesa cumplida, hecha carne. No podemos separar absolutamente, porque si no, Jesús ya no era judío. Claro que fue judío. Jesús estuvo en las sinagogas, enseñaba en las sinagogas. Jesús jamás renegó del pueblo judío. De hecho eh, creo que mira los ellos si no, no lo recibieron claro. ese es otro asunto uh -huh. pero Jesús era un judío en todo el sentido de la palabra. Los apóstoles la también. La Pascua, su última cena, etcétera. Y los apóstoles también. María, uh -huh. no este uh -huh. Pablo, uh -huh. o sea dentro de los del apóstol el último apóstol elegido por uh -huh. el resucitado. Yo creo que, que tiene una riqueza eh, me encanta cuando puedo explicar las fiestas cristianas uh -huh. desde un punto de vista judío para que vean la profundidad que tienen, ¿no? L cómo se fue convirtiendo y cómo se fue, de alguna manera, planificando aquello que estamos celebrando, uh -huh. pero que tiene una raíz vieja. Uh -huh. Es la raíz vieja de lo nuevo, uh -huh. pero lo nuevo se alimenta de lo viejo, uh -huh. ¿no? Y eso es la. la Creo yo que es la, eso, la riqueza que Dios hay, me hizo. hay que darle vivir. gracias. Creo que fue Pablo VI el que decidió cambiar la famosa oración que hacíamos el, el viernes, eh, el viernes oh, santo, sí. cuando decíamos los pérfidos oh, judíos. Sí. Eso era horroroso. Sí. Y no, no, y Juan Pablo, y luego Juan XXIII también, eh, sí. que dijo: No, no, nuestros, nuestros hermanos mayores. Uh -huh. Es que es tan hermoso, y por eso yo te, te admiro, te, te eh, quiero tanto, gracias. Patricia, porque tú conjugas uh -huh. toda esta herencia hermosísima que es el toda la historia del del pueblo judío, y cómo es, está esta unión en Cristo uh -huh. nos enriquece tremendamente y no podemos separarla. No, y, y, y ¿sabes qué? Te agradezco que, que, que me digas esto, ¿no? Para mí es un don, es una uh -huh. gracia, y es una gracia que me lleva a la obligación de compartirla. Uh -huh. ¿No? Y a lo mejor por eso lo que hago lo hago con tanto gusto y para mí es una excusa los encuentros bíblicos porque te, te aseguro que la que más los disfruto soy yo. ¿Viste? Porque realmente disfruto eh, esta palabra de disfrutar, uh -huh, que es sacar uh -huh, el fruto uh -huh. de que otros entiendan un poquito más la fe, conozcan un poquito más y poder introducirlos dentro de un misterio de este Dios que nos ama tanto que se quiere dar a conocer. No, no me paga ninguna regalía, yo le hago la publicidad gratuita, Patricia, ¿Cómo? pero mire, yo conozco infinidad de gente que me han dicho, Pepe, cuando hemos asistido a una clase de Patricia, nos ha quedado todo tan claro, porque Patricia no lo sabe presentar de una forma tan real, toda esta situación, el trasfondo del judaísmo con, con el cristianismo, etcétera, y cómo las dos cosas se armonizan y se conjugan. Eres una gran maestra y, y, y sobre gracias. todo, te repito, para mí... Es la Biblia, Patricia, es una encarnación de la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por eso te digo que estoy vieja. <laughs> yo es no, ahí sí no la apoyo, estoy, estamos de acuerdo que estamos en desacuerdo, Patricia. Claro, no. Y aparte vamos a quedarnos con que es viva y eficaz. <laughs> sí, hasta ahí. No, pero mire, yo los invito realmente a que estén muy pendientes de esta serie que ya en no, septiembre así. pronto se va a ver, porque van a, van a oír esto que les estoy comentando, lo van a oír ustedes, en estas explicaciones de las parábolas. Van a ver la riqueza que, que se va a presentar, porque tú lo puedes ver en, desde toda esta mm. perspectiva. Tienes una, una, un, una perspectiva amplísima mm. en tus presentaciones, Patricia. Y, y que yo, que... yo, yo la quisiera, mm. te lo digo, yo te, te quisiera tener la, esa perspectiva tan amplia que tú tienes. Eh, ¿Sabes que a lo mejor eh, lo que yo entiendo que nosotros nuestra espiritualidad nos tenemos que atrever a vivirla integralmente? Claro. Nosotros no podemos tener la espiritualidad solo cuando nos decidimos ir a orar uh -huh. o cuando decidimos ir a misa y restringirla al ámbito de lo religioso como un ámbito en donde me encuentro con Dios. Uh -huh. Entender... Que él está en nuestro pensamiento, que él está en lo que sentimos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Invitarlo a que sea nuestro co-equiper, nuestro copiloto, por decirlo de alguna manera en términos automovilísticos. Que sea realmente el copiloto de nuestra vida. Entonces, cuando lo metes, él se mete. Él se deja meter, él se deja encontrar en cada lugar. Entonces, pienso yo que ahí es donde. Te puede iluminar realmente, a lo mejor sos una persona de fe pero no sabes cómo salir de este problema, uh -huh. invítalo a, a hacerlo parte del problema. Uh -huh. no te, yo creo que lo que nos tiene que pasar uh -huh. es que terminemos con esa historia de que tenemos que estar perfectitos delante de él, nos tiene que ver bien, bien peinaditos y prolijitos y sabes qué, te quiere ver desnudo. Te quiere ver descalzo como le pidió a Moisés. Uh -huh. Te quiere ver cómo sos, cómo estás. Vos te tenés que atrever a mostrarte de esa manera, ¿no? Uh -huh. Y creo yo que ahí empieza la mejor de las oraciones. Uh -huh. Cuando le podés presentar en el lugar donde querés que lo toque, que lo sane, lo que querés que levante, uh -huh. lo, que querés, lo que querés que se dé cuenta que falta, como en las bodas de Caná, ¿no? Uh -huh. Y tenerla a María, como uh -huh. tu madre, que es la que siempre está muy atenta. Yo lo claro he dicho que... aquí en otras ocasiones, Patricia, pero no me canso de uh -huh. repetirlo. Nuestro catolicismo, nuestro cristianismo es más que una religión. Si usted la ve solamente como una religión, un conjunto de, de liturgias que son importantísimas, un conjunto de actividades importantísimas, es más que eso, es un estilo de vida. Absolutamente. Un estilo de vida. Tenemos que vivir día con día como cristiano, día con día. Y creo que de eso se trata la santidad, Pepe, uh -huh. porque los santos eran personas normales, normales es, es hermoso a mí, yo sé que a la gente le atraen los milagros o le atraen las cosas extraordinarias, uh -huh. pero no, andate al ordinario, andate a cómo tenían que luchar consigo mismos para uh -huh. mantenerse fieles. Cómo tuvieron que descubrir la vulnerabilidad en Pobre, sus vidas. Pedro, por Dios, eh, eh, Tomás, eh, eh, y, tantos, to y, todos, y tantos todos otros, ¿no? y de los Santos ya después de los Apóstoles, no, no, no. Patricia, el tiempo se nos ha ido. Qué bueno. qué bastante. Quieres que nos quedemos una hora más? No <laughs> se me lo puedo cumplir bien. porque me van a cortar dentro de un minuto. Pero quiero volverlos a invitar para que estén muy pendientes de en septiembre la fecha ya la van a ver ustedes en los horarios de WTN. Cuando venga esta nueva serie, que yo los invito de todo corazón, véanla, porque le repito, no viene Patricia a darles teología, mm. viene a mostrar las parábolas, pero prepárese porque cada parábola le va a hablar a usted, mm -hmm. como le puede hablar a su hija que se siente con usted, o traiga a su marido para que vea también la serie, invite a sus enemigos, a lo mejor ahí dejan de ser sus enemigos. <laughs> Patricia, no te digo adiós, porque oh. si usted se recuerda ya hicimos aquí un pacto. La próxima sí. vez que te tenga aquí en Nuestra Fe en Vivo, vas a estar con Adrián. Ay, sí, eso espero, que me acompañe. No, 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 espera, yo lo traigo. Ahí está, tú no, lo no, convences. No, 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 yo lo traigo, Patricia linda. Que Muchas Dios te gracias, envío. Pepe, y gracias por tanto cariño. Gracias, y gracias por lo que haces. Me encanta de Nuestra Fe en Vivo. <laughs> bueno, ya saben, mi, 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 mi despedida de todas las semanas. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí estaremos el próximo lunes para seguir, ¿qué? poniendo nuestra fe en vivo. Me despido como los argentinos. Chao, chao. chao. Hasta la <laughs> próxima.